pudo. Digo, nosotros quisimos hacerlo ya, no era lo que nos habían informado, ¿verdad? Poner el 8 al IVA, el 8%, pero el sistema de SAT no nos deja facturar ni timbrar. Entonces, pues tenemos que seguirle. Creo que tenemos hasta el 29, más o menos, de enero. Inscribirnos en el padrón después del día 7 de enero y esperar a que nos contesten para que ya sigamos con los programas. Pues él hizo todo lo posible, ¿verdad? Pero no. No sabemos lo que, por ejemplo, yo pagué ayer con el 8, ¿no? En las carreteras, no sabemos si las facturas puedan que las bajemos, si las no las puedan bajar timbrada. Si no es timbrada, pues no sirve. O sea, de nada sirve, uno quiere hacer las cosas como lo marca la ley, pero pues, desgraciadamente ya no están ni actualizados ni nada. Pues vamos a seguir normal hasta que cada quien vaya pudiendo, ¿verdad? Es por Hacienda, ¿verdad? Porque, por ejemplo, sí puedo facturar con el 8, pero no te puedo facturar a ti ni a nadie. No te puedo timbrar y de nada te va a servir la factura si no te la timbras. Entonces, pues vamos a quedar pues a medias para luego regresarnos a todo lo ya facturado, hacer los timbres, pues se te puede pasar en algunas y ese es el problema. Entonces, esperemos a ver qué dicen las autoridades hacendarias.